Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a la Premio Nobel de la Paz, a la doctora Rigoberta Menchú, a quien nos enorgullece tenerla en su casa, la Facultad de Derecho. Doctora, bienvenida. Gracias, Diego. Es un honor de estar aquí con ustedes. Muchos saludos a todos, la familia de la UNAM. Su familia. Estamos aquí de verdad con la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, es un programa muy especial tenerla a usted aquí en nuestra facultad, en Canal 22. ¿Cuál es el motivo que está en esta facultad? Platíquenos este mensaje que le hizo llegar a los alumnos en una facultad que hay que recordar, por cierto, en estos momentos, la materia de derechos indígenas no es una materia obligatoria, muy especial, porque no en otras universidades es así, y esto refleja la importancia que se le ha dado. ¿Qué la trae por aquí, doctora? Platíquenos. Muchas gracias. Estamos celebrando, gracias a la UNAM, que me hace el honor de celebrar los 30 años del Premio Nobel de la Paz. Y realmente hacer un recuento de los 30 años no sería posible sin el respaldo, sin el apoyo de una gran casa de estudios superiores como la UNAM. Hemos contribuido mucho, hemos construido mucho, pero también hemos acompañado muchos procesos, procesos de transformaciones sociales, procesos que tienen que ver con el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la participación política de las mujeres indígenas en particular. Hemos acompañado a los defensores de derechos humanos, que nos hemos constituido realmente en un gran equipo de trabajo en estos 30 años, y se inicia una celebración, podríamos decir, de los 30 años aquí en la UNAM. Espero que podamos hacer síntesis de los avances, de las experiencias, sobre todo de comprender el sistema ancestral, de comprender las enseñanzas de nuestros abuelos y abuelas, valorar el arte contemporáneo de los pueblos indígenas, abordar los temas de la migración en el contexto de la identidad y el respeto de los pueblos, pero también las democracias, los estados de derecho. Y finalmente nuestra misión, que es la paz. Claro. O sea, realmente no podemos estar solamente conformes que se acabe una guerra y termina y empieza otro. Y realmente tenemos que levantarnos en contra de eso, porque ninguna guerra trae vidas, trae más bien muerte, desapariciones forzadas, torturas y todo lo que es denigrante al ser humano. Usted es una voz que se escucha en el mundo, es una voz reflejo de lo que pasa y además una voz que es escuchada por los diversos gobiernos, por la sociedad. Y de pronto yo platico muchas veces con los alumnos que los derechos humanos no surgen de generación espontánea, sino es gracias a estas luchas, gracias a esas voces como la de usted. ¿Qué representa ser mujer y ser indígena en estos momentos? Bueno, para mí la vida me colocó en un camino donde en primer lugar fui víctima. Porque quemaron vivo a mi padre, torturaron a mi madre, desaparecieron, torturaron a mis hermanos. O sea, el impacto del costo que mi familia pagó por una guerra sucia en Guatemala fue durísimo. Pero no solo me quedé en la parte de víctima, sino también de testiga de los múltiples crímenes que se cometieron allí. Me volví parte de la investigación. Yo creo que la función de la ciencia es investigar. Investigar y encontrar la realidad concreta de los crímenes. Y es así como también me volví querellante adhesiva en los procesos penales. Yo gané 2 juicios por discriminación en Guatemala. Tipificamos los delitos de la discriminación. He acompañado los procesos y juicios penales contra delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, la tortura. Pero también he estado a favor de todo lo que se ha legislado en las Naciones Unidas, todo lo que han discutido los países en sus senados, en sus congresos. Y creo que estos 30 años para mí ha sido una escuela permanente, una escuela de la vida. Y finalmente aquí estoy en la UNAM. O sea,
Para mí fue realmente un enorme privilegio que la UNAM me nombra investigadora extraordinaria, crea la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, y luego se ha adscrito a la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y actualmente me han planteado que mi futuro podría ser profesora en esta facultad. Y para mí realmente es una compensación, podemos decir, de lo que digo, primero víctima, después testigo, después querellante, después investigador, pero sobre todo mujer indígena. Y ser mujer indígena no solo portar una vestimenta, sino es conocer el sistema ancestral, es conectarse con la madre tierra, es tener una dosis muy importante de la espiritualidad de los pueblos indígenas, es decir, ser parte del sistema ancestral. Han pasado 30 años de toda esta violencia, sigue existiendo esta violencia, doctora, en el mundo. ¿Qué tendríamos que hacer para romper con estos esquemas de violencia que se siguen viviendo? Yo estoy impactada, especialmente, por ejemplo, ya existe la definición del feminicidio como crimen de lesa humanidad, pero no hemos logrado lograr expedientes que tipifiquen qué es ese delito. Uh-huh. Por lo tanto, encontrar las causas profundas de ese delito. Y creo que es la tarea de investigación más importante que tenemos. Pero también creo que hay mucha normativa que se ha creado en los últimos años, en estos 40 años. Hay mucha reforma a los códigos procesales penales, hay precedentes. Por lo que tenemos una cuna importante del derecho, simplemente hay que redimensionarlo, hay que reconstruir las experiencias con todas las experiencias del multilateralismo de la humanidad. Así que yo no soy pesimista. Uh-huh. Realmente creo que las violaciones no solo hay que decir que no ocurran, sino realmente que lleguemos a enjuiciarlo y castigarlo y estipular una pena para que nuestras generaciones no vean que la impunidad es un camino. Porque desafortunadamente cuando la impunidad y la corrupción es un camino, todos van por ahí. ¿Cree que en un momento determinado se escuchan las voces de los pueblos y comunidades indígenas? ¿Y cómo ve el contexto de nuestras comunidades en México, doctor? Hay de todo. Como he dicho siempre, en infinidades de casos de marginación, de discriminación, se ve el rostro indígena. En la migración se ve rostro indígena. Y en los crímenes, las violencias, se ve rostro indígena. Entonces eso tenemos que cambiarlo. Pero no solo eso, sino que definitivamente somos parte de la humanidad. Y si yo falto en la humanidad, falta alguien en la humanidad. Es decir, asumir esto no como algo extraordinario, sino como algo normal, que tenemos que defenderlo como se defiende la dignidad integral de cualquier persona y de cualquier ser vivo en este planeta. Creo que nuestra misión es seguir profundizando en la conciencia colectiva y creando mecanismos para que eduque. Si no hay una educación formal sobre la convivencia pacífica, podríamos ver o recordarnos que hay convivencia pacífica que hacer cuando hay una guerra nueva en la agenda mundial. Vamos a un corte, estamos en Cultura al Derecho y regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando con la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Doctora, hemos transitado sobre la importancia, el papel que se ha jugado, los retos que tenemos. Y usted mencionaba algo muy importante en el bloque anterior, el tema de la ciencia, el tema de la educación. ¿Por qué es importante la educación y qué valor tiene? Que incluso lo que usted mencionaba en esta premisa, que va a formar parte del claustro académico de la Facultad de Derecho. ¿Por qué es importante esta relación que existe? Sí. Yo estoy convencida que si la educación
no sea parte de una política institucional, ya sea del Estado o las instituciones públicas o instituciones privadas, no invierten en la educación como educación para la convivencia diversa, como el reconocimiento de la participación plena de los diversos sectores, como promover la paz como armonía y no como un sinónimo de guerra. Si no invertamos en nuestras juventudes, en una carrera, definitivamente no podemos cambiar las estructuras. Las estructuras se cambian cuando hay reformas plenas y cuando se usan esas reformas. Yo rindo homenaje a la UNAM porque crea obligatoriamente el estudio de derecho indígena. Ahora nos toca dar todos los elementos necesarios para que este estudio realmente crea una nueva juventud que puedan salir allí intérpretes. Por ejemplo, si me están juzgando en náhuatl, seguramente necesito un intérprete en náhuatl, porque de lo contrario no entendería lo que están haciendo. O que busca la abogacía, pero en una visión de integración de los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Eso quiere un proceso. Y me parece muy bien que la cuna más importante es la juventud. Uh-huh. Porque la juventud tiene ese horizonte, esa pasión, esa energía de practicar realmente la solidaridad, el humanismo, un concepto de paz que nos ayuda a la humanidad en el futuro. Yo estoy muy contenta porque también en la educación hay que darle valor a los testimonios, a la memoria histórica, a la experiencia de personas que han vivido la tragedia directamente. En fin, más inclusión en la educación y menos esquemático. Un profesor eminente me dijo ayer, el problema no es que yo sea un gran profesor, el problema es que mis alumnos puedan reconstruir la historia que están aprendiendo conmigo. Entonces, ¿cómo delegar el conocimiento a las generaciones para evitar efectivamente el colapso mundial, el calentamiento global y las armas nucleares, que son las amenazas más fuertes que tenemos? Doctora, usted movió conciencias ahorita en un auditorio, movió expectativas a muchos jóvenes que incluso lloraban con el discurso que usted daba porque lo lleva a esta reflexión. ¿Pero qué podemos hacer como profesores, como profesoras, como alumnas, alumnos, padres, madres, para construir? En esta parte escuchamos el discurso, pero ahora desde nuestra trinchera, ¿qué tendríamos que hacer para robustecer el tema de los derechos humanos y la cultura de la paz? Yo insisto en que lo más importante que podemos hacer es el respeto mutuo. Si usted me respeta, yo te respeto. Si dentro de mamá y papá hay un respeto y generaciones intergeneracionales hayan respeto, pienso que es un código muy importante, es un valor, es un principio que podemos intentar aplicar en nuestra vida. El agradecimiento. La gente ahora ya no agradece, recibe y quiere recibir, pero nunca reconoce que lo que recibe es parte de algo que debe valorar. La reciprocidad. Yo creo que te ayudo y me ayuda, como digo yo, es muy importante, que son valores y principios de la vida y la humanización. Yo no puedo estudiar un doctorado solo pensando en un diploma. Yo quiero un diploma, por supuesto, pero quiero un ser humano detrás de ese diploma. Entonces, humanizar de nuevo nuestros entornos y participar. Yo sé que una teoría es fácil, pero en la práctica es la voluntad política de cada familia, de cada madre, de cada padre, y porque hay un mundo también materialista. Uh-huh. Si yo no voy al trabajo y me quedo viendo a mi hijo, posiblemente no voy a tener la oportunidad de uno o de otro. Entonces, ¿cómo la tecnología nos debe ayudar un poquito? Es decir, recrear mensajes, valores, principios, pero aquí están los estados. Yo creo que si no es política pública del estado,
no puede trascender más. Pero si es política pública, yo creo que tiene más resultados. A veces nos cansamos. Yo, como yo decía hace un rato, hay hartazgo en la conciencia, porque vemos seguir cumpliendo las mismas violaciones, las mismas desigualdades, la misma carga de la discriminación histórica. Entonces, como que la desesperanza está más cerca de nosotros. Pero es nuestro deber cambiar ese panorama y hacer un compromiso. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Gracias, doctor. Y otra cosa es que vaya en armonía con la categoría de la zona. Esa categoría nos, a nosotros nos cuesta. Y nos trae un antro como de insurgente sur. O sea, no es un secreto que cierto estrato de la sociedad mexicana pudiente y rico ve las expresiones culturales de la mayoría de los mexicanos como manifestaciones de la pobreza, ley y cultura. Estamos en Chabacano, delegación Cuauhtémoc, y también le quitaron los colores a los juegos y tienen los del logo de la delegación. Dentro de esta denostación se evidencia el sentimiento de superioridad y no pocas veces vemos que las expresiones o circunstancias culturales mexicanas son una situación que hay que resolver. Por lo general, señalándole como inválida, escondiéndole o con una acción ultra paternalista. ¿Le podría invitar al súper a usted hoy? ¿Cómo? ¿Le podría invitar su súper hoy a usted? Uno de los casos más recientes de esta falta de comprensión y de auténtica empatía son las acciones de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al remover los rótulos de los comercios informales de la zona. Y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte. Estas decisiones han traído reacciones sobre la particular personalidad de la alcaldesa. No se necesita ser psicólogo para notar que la alcaldesa de la Cuauhtémoc tiene un severo problema con su concepto de orden y limpieza. Sobre la insensibilidad e ignorancia de sus acciones desde un punto de vista cultural y artístico. El argumento es que estos rótulos se llaman no son arte. Vamos a analizar eso. Ese no es un motivo para hacer esto. Los rótulos son una tradición. Y sobre el dejo clasista y racista que tiene las decisiones de la alcaldesa como acciones de gobierno. Porque nos preocupa mucho que este tipo de acciones tienen que ver con un tema, desde nuestro parecer, clasista, ¿no? El relacionar la gráfica popular con un tema de preocupación y de limpieza. Lo que es importante de esta situación es que cada vez son más visibles los desencuentros y la intolerancia de los altos estratos sociales mexicanos. Y con ello, cada vez más patente la necesidad de acciones que beneficien a la parte de la sociedad que lleva a cabo el verdadero trabajo productivo y transformador del país. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien nos ha llevado sobre todas estas reflexiones en torno a la importancia que tenemos como sociedad, la educación, y mandaba un mensaje también a los diversos actores, el papel que jugamos. Y mencionaba algo sobre el gobierno, las autoridades, el Estado. Hablaba sobre las políticas públicas. ¿Qué mensaje les mandaría a ellos también desde esta trinchera que deben de llevar a cabo y las acciones que también deben de implementar para alcanzar eso, para la defensa de los derechos humanos y la paz que usted ha impulsado en diversos foros? Creo que tenemos que combatir muy claramente la corrupción, la impunidad. Tenemos que demostrar que ser funcionario público no es tener ventaja para sofocar a la población que no tiene la posibilidad de defenderse. Tenemos que reconstruir nuestros valores políticos y morales. Antes se hablaba de la ética como un rector de nuestras vidas, la honestidad, la honradez. Y esto se ha ido perdiendo, pero sí podemos demostrar que no todas las personas somos malos, sino hay muchos que sí tenemos una misión social. También las empresas. Muchas veces la empresa está muy fuera de las decisiones públicas, pero la empresa tiene dinero. La empresa recauda fondos. ¿Por qué no dedicamos un poquito de nuestros recursos para que se promuevan cultura, identidad, hacer menos folclor con los indígenas? Cuando yo veo un evento multimillonario a veces que se organiza, pero lo que se destaca es el folclorismo, me duele el alma. No me siento parte de eso. ¿Por qué?
porque yo creo que la cultura, la identidad, los pueblos, es más profundo que eso. Por lo tanto, el sueño que tenemos en la academia también es tipificar el arte contemporáneo de los pueblos indígenas, que se declare arte universal o bellas artes. ¿Por qué no? Yo tengo esperanza de eso. Es diálogo, es negociación, es buscar vías pacíficas, sí, pero eso tiene un costo. Y ese costo muchas veces es financiero. Es optimizar los recursos que se destinan para eso. Tengo esperanza que todos estos temas sean agenda. Agenda propositiva, agenda activa, agenda real. Porque yo he visto que nosotros, la gente cree en nosotros. La gente dice, tienen la razón, pero ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pero si lo que yo estoy proponiendo no tengo la capacidad de sostenerlo, realmente es una desesperanza más. ¿Qué inspira a Rigoberta Menchú y qué mensaje le quiere mandar a los jóvenes que nos ven a través de estas cámaras y que se vuelven una fuente de inspiración? Porque usted está mandando un mensaje y hoy mandó un mensaje a jóvenes estudiantes que el día de mañana van a ocupar cargos importantes y van a dirigir también el papel que llevan, pero este mensaje que usted les mandó que les cambie las conciencias, ¿qué le inspira a usted y qué mensaje le quiere mandar a los jóvenes? Bueno, primero, a mí me inspira la vida, que esos 30 años no han pasado tan fácil y tan... han pasado muchos desafíos. Pero también me inspira que hay otros que siguen la misión. No solo es Rigoberta Menchú, no solo, es que yo ya tengo derecho a descansarme, porque ya hay muchos más que están haciendo lo mismo. Eso es muy bueno. Entonces, también me inspira la juventud, porque un día serán famosos. Elegirán ser famosos en la construcción de un mundo mejor o en la construcción de un mundo en depredación. O sea, ellos tienen la meta de escoger. Y bueno, el ser humano es prodigiosa, el ser humano es extraordinario, entonces elegirá el futuro. Creo que no es la tarea de una persona, es la tarea de la sociedad, es la tarea de la conciencia colectiva. No sé, no está en mis manos elegir los presidentes de cada una de las naciones del mundo, tampoco está en mis manos parar las guerras, pero sí yo puedo decir que podemos hacer algo. Y ese algo lo tenemos que sentirlo. Porque si no sentimos lo que estamos haciendo, entonces estamos en medio de un tornado. Y ese tornado nos puede llevar en cualquier momento. Algo con lo que quiera cerrar, doctora. Se nos ha terminado el tiempo, pero alguna inspiración, algún mensaje que quiera mandarle a quienes nos ven. Nada, convocar a la juventud para que haga lo mejor que pueda, use su inteligencia, su sabiduría, convocar a los hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos, que no hagan de derechos humanos una tesis, sino que hagan una práctica cotidiana, y convocar a todos para que tengamos una buena actitud. Mucho de lo que hacemos depende de nuestras actitudes también. Doctora, ha sido un placer tenerla aquí en Cultura al Derecho. Gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos también, los martes estamos en Derecho a Debate, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora. Gracias.